Antes de empezar con el vídeo, te agradecería que te suscribas al canal, y que actives la campanita de notificaciones, ya que posiblemente puedas ganar Robux. También te recomiendo que te pases por la comunidad, que siempre publico cosas ahí. Oh, vaya, veo que te has quedado sin internet porque acabas de contratar Movistar y Movistar no es tan bueno con internet que digamos. Y es que sí, aprovechando que te has quedado sin internet, quiero hacerte un poco de spam publicitario y si comenta algo por favor en los comentarios, necesito comentarios para que mi video se recomiende. Una vez tú te has querido comprar Robux de una manera segura y económica y muy barata, y sí, te voy a recomendar Quantum Shop. En esta página vas a poder comprar tu Robux de manera segura y económica como ya te mencioné anteriormente. En esta página, aparte de poder comprar Robux, también vas a poder comprar Roblox Premium y diferentes cosas de diferentes juegos. Recuerda que también hay una opción de cómo comprar por si no sabes si eres nuevo en la página. Recuerda decir que vienes por parte de Radio Cuto para que puedas apoyarme bastante. Los links van a estar en la descripción del video. Ahora sí, empecemos. Y bueno gente, ya estamos aquí como en lo que es justamente en lo que sería en el juego del evento de David Guetta. Y aquí les voy a explicar un poquito lo que tendríamos que hacer específicamente para nosotros poder conseguir lo que sería ahora mismo la nota musical esta que les mencioné anteriormente. Bueno, lo que tenemos que tener en cuenta aquí es que este hobby es bastante difícil. Yo he estado aquí más o menos unos 10 minutos intentando conseguir, unos 10-15 minutos intentando conseguir este hobby. Y la verdad es que en parte hay algunas cosas que te benefician, como serían algunos checkpoints y todo esto. Pero la verdad es que el hobby llega a ser bastante frustrante. Y yo que no tengo paciencia, la verdad es que estuve literalmente renegando mientras me pasaba todo este hobby. Pero bueno, lo que tendremos que hacer aquí específicamente sería dirigirnos a esta zona, la que está aquí arriba, la que señalé anteriormente. Debemos seguir las flechas y en este caso a ustedes el juego le va a lag. Pueden ir a mi grupo de Discord, el canal de Ayun Evento. Voy a ayudar a todas las personas que necesiten esto, yo teniendo en cuenta que yo tengo ahorita mismo una computadora potente. Pero bueno, debemos dirigirnos a Obviestats. Aquí no importa si nos metemos a esta parte no importa, porque estos serían los checkpoints nada más que vamos a usar más adelante. Pero específicamente, como les menciono, si ustedes, a ustedes no les corre el juego, bueno, aquí nada más ustedes le dan Start, ¿vale? Ahora sí, digamos con mi publicidad. Si ustedes por alguna razón les corre, no les corre el juego, pueden ir a mi grupo de Discord, en el canal de Ayun Evento. Voy a estar ayudando a todas las personas. Bueno, también tienen que tener en cuenta y cuidado con esos meteoritos, porque esos son lo más imposible de esta parte. Bueno, de esta parte y la parte final serían lo que lo hace imposible. Si un meteorito te toca, te va a mandar a volar, así que tienes que estar al pendiente del juego. Y no, ni siquiera puedes ver Discord, o sea, tienes que estar al pendiente del juego sí o sí. Si no, es que el meteorito te va a chocar y te va a mandar a volar. Literalmente yo he estado así como 5 veces. Pero bueno, aquí lo que, como les menciono, es tener cuidado con esto y ver de dónde caen todos los meteoritos, porque te van a caer de todos lados, los 5 lados que existen en este, bueno, en este, bueno, los 4 lados y arriba, que serían los 5 lados, los 6 lados, porque abajo también, de abajo te caen por alguna razón, de abajo te suben para arriba, pero bueno, no tiene sentido. Pero bueno, eso no importa. Lo que importa aquí es que específicamente, como mencioné en el video que hice hace unas horas, este ítem iba a salir el día de hoy y lo predije y lo dije, yo lo afirmé, y cuando yo firmo algo es porque va a salir totalmente gratis. Pero bueno, ¿ahora qué tendremos que hacer? Ahora lo que tendremos que hacer es nada más seguir las flechas y comenzar a pasarnos todo el lobby. En este caso aquí nos indica una flecha y lo que tendremos que hacer, bueno, en este caso yo estaba perdido, me iba a esta puerta, pero lo que tendremos que hacer aquí específicamente sería subirnos e ir pasando todo este lobby que van a ver por toda esta parte. La verdad es que, bueno, llega a ser bastante difícil el lobby por el tema de los meteoritos, pero la verdad es que tienen que tener paciencia, es lo único que tienen que tener, porque si no, es que se les va a hacer imposible el lobby. Pero bueno, también como les menciono, ahora les voy a dejar una mini cámara rápida de todo el procedimiento del lobby para que ustedes puedan tener en claro, porque creo que hasta el momento no hay ningún youtuber que haya subido videos sobre este evento, bueno, explicando al 100%, así que como les menciono, les dejaré una mini cámara rápida para que tengan ese, bueno, ese, ¿cómo se llama? ¿Cómo se dice esto? Bueno, ese, esa parte del de que puedan entender qué es lo que se hace en el lobby, y por favor no se chequen así como yo.
aquí una vez por esta última parte, la verdad es que tienen que tener bastante cuidado, porque yo me caí más o menos una vez, creo que fue que se vio aquí en el video la cámara rápida, y es que literalmente, no sé si lo habrá cortado, pero bueno, aquí específicamente habremos conseguido el ítem y así habremos conseguido esto. Ahora sí, nos vemos hasta el siguiente video.